todos muy bienvenidos a un video más. Hoy estamos bien felices, emocionados de contarles que hoy los saludamos desde las hermosas playas de Costa Rica. En los comentarios nos pusieron varios que íbamos a Costa Rica, y también pusieron otros países que íbamos a ir a El Salvador. Varios pensaron que íbamos a ir a El Salvador, y sí, ojalá un día podamos conocer también las playas del Salvador, pero hoy, amigos, estamos en Costa Rica. Sí, amigos, entonces aquí estamos en la Landia de los Ticos, tomando pipas frías y disfrutando la pura vida. Y como les dije, amigos, veníamos a un lugar que nos gustaba bastante y que le teníamos mucho cariño. Les cuento que estuvimos aquí la primera vez en el 2017, cuando Alex y yo llevábamos más o menos 15 días de ser novios. Después volvimos el 2020 y ahorita estamos en el año 2024, a punto de cumplir 6 años de casados, y aquí estamos otra vez en estas hermosas playas que nos traen muy bonitos recuerdos. Les contamos que tuvimos un viaje bien largo para llegar aquí. Salimos de casa muy temprano en la mañana y fue algo como casi 10 horas para llegar al capital de Guatemala. Hicimos varias paradas en Cobán y otros lugares en el camino, que siempre paramos como en el rancho para obtener una milkshake que siempre agarro ahí. Y pollo campero también. Y entonces llegamos muy tarde al capital, dormimos solo un poquitito y levantamos a 3 en la mañana para volar aquí a Costa Rica. Llegamos a San José a como 8 en la mañana. Teníamos varios mandados para hacer. Fuimos shopping para comprar walkie, varios trajes de baño y una camisita para mí. Y también mi equipo de snorkeling. Ah, sí, faltamos no cosas de snorkeling por ella. Y también fuimos al súper para comprarnos varias cosas que son más caro o difícil para encontrar aquí en la provincia de Limón. Entonces sí, terminamos nos shopping y comprando de comidas, y te digo que el tráfico fue muy mal en San José. Yo no creo fue así hace 4 años, ni hace 6 años cuando llegamos la primera vez, no fue así. Trabamos ahí en tráfico tal vez como una hora, pero más creo. Pero cuando salgas de la ciudad es tan bonito, porque el momento salgas empiezas a subir en esas montañas de nube de bosque que son lo más precioso creo que he visto en mi vida. Amo ese camino, como tal vez una hora para cruzar las montañas. Y después bajas y es como puro banano y palmas. Y puedes sentar la mar bien desde ahí. Entonces después pasas Limón y podríamos ver el mar por la primera vez. Y nos emocionamos muchísimo para ver el mar. Sentir el olor del mar. El sal y todo. Ya quieres una piña colada. Y pasas todos esos pueblos. Puerto Viejo, Talamanca, Cocles, Punta Uva, todos esos lugares, y cada uno es muy diferente y muy bonito. Entonces sí, amigo, después llegando aquí fuimos a los Airbnb, es bien bonito. Chiquitito, pero está chiquitito, bien cómodo. Pero también tiene aire, y ningún otro tiempo aquí pagamos por un lugar con aire. Pero no fue tan caro, fue muy razonable por un lugarcito con una cocina. Y así podemos cocinar y echarnos propias comidas cuando estamos. Y ayer Walky me echó pasta alfredo con brócoli y pan, y fue riquísimo. Entonces vamos a enseñar eso Airbnb poco más tarde, antes que lo ensuciamos tanto. Hoy es como tal vez lo más bonito día hemos pasado aquí. Muy caliente, la mar es caliente, la agua es bien rico y tibio. Otros años cuando llegamos en enero y fue frito el agua. Sí, pero estoy sudando. Divertido, pero frío. Entonces, amigos, estos días vamos a estar aquí. Tenemos planeado visitar varios lugares que ya les estaremos mostrando en otro video. El día de hoy vamos a relajarnos en la playa, descansar, nadar, caminar y así. Y entonces espero que ustedes nos acompañen en nuestro primer día aquí en la playa, y que nos acompañen durante toda la semana, la próxima también, en todos los videos. Espero que les vaya a gustar bastante, y nosotros estamos muy felices de compartir con ustedes nuestras pequeñas vacaciones, así es que les iremos compartiendo todo lo que vayamos haciendo en este día. Vean, amigos, estamos listos para ir a hacer snorkeling. Aquí tengo yo todo. Esto fue lo que compramos ayer, que les dijimos. Esto fue, Alex había ordenado uno para mí porque el de él llegó de Estados Unidos y no llegó a tiempo, entonces el amigo ya no lo pudo traer. Entonces tuvimos que comprar otro, y este fue el que yo elegí. Me gustaba este color porque combina con mi ropa. Y también estos para los pies también, y unos zapatitos que tengo aquí, esos de ahí, para que quede más apretado, pues. Entonces yo ya estoy lista, y aquí está Alex, les va a enseñar el de él. Mío es igual, pero azul, no combina con nada.
Y tengo más como calcetines y no zapatos, porque los zapatos no funcionan por mis flippers. Entonces, así tenemos, listo para ir. Tenemos la cámara también, que puedes entrar agua y flota, entonces vamos a poder sacar unos videos ahí. Sí, es que vámonos, amigos. Aquí el tiempo se pasa bien rápido, ya son como las 12 del mediodía. Nadamos un rato, pero les cuento que el agua está bien así movida, hay muchas olas y ya no se puede ver bastantes cosas, y además a mí las olas me dan mucho miedo. Me asustan mucho cuando estoy como nadando, y como levanto así un poquito la mirada y veo que las olas están como que vienen altísimos, ahí no sé, me da mucho miedo. Y también hay bastantes personas ahora aquí caminando en la playa, y amigos, les cuento que aquí en la playa pasan unas señoras para ofrecerte que hacerte trencitas o ponerte o hacerte masaje. Entonces les voy a enseñar, vean, ahí están ellas haciéndoles masajes. De pies, de manos, de todo el cuerpo, creo yo. Ahorita vamos a ir a comer algo porque es mediodía, y les cuento que por allá vimos una van que dice que es una familia de Argentina que va para Alaska. Pero nos acabamos de dar cuenta, amigos, que en su van venden café. Ese es su negocito, ese es como su negocio. Paran en lugares así y venden café. Entonces le dije a Alex que fuéramos a comprar un café para él, un café para mí. Les vamos a enseñar su van, se mira muy bonita. Vean, amigos, aquí es donde les dije que estaba la van donde venden café. Se llama Equilibrium Van. Ahí está su, ¿cómo se llama? Instagram. Y ahí dice familia de Argentina a Alaska. Y vean, tienen sus banderitas ahí. Vamos a comprarles dos cafecitos. Creo que todavía están vendiendo, vamos a preguntar. Vean a Alex caminando descalzo, eso no pasa, eso va a pasar de aquí a otros 20 años. Sus piecitos en la arena. Vean qué bonito el mar. Ah, qué bonito. Y aquí está la venta de café, que les digo. ¡Ganas! Sí. Tiene su soap, su jabón también. ¿Dónde son? Soy de los Estados Unidos. Y... de Guatemala. Sí. Es mi esposa. ¿De Guatemala vamos a pasar? ¿Ustedes vienen de Argentina? Sí, venimos de Argentina. ¿Cuándo salieron? Un año, más de un año. ¿En serio? Sí, un año y medio. ¿Y andan viajando vendiendo café? Sí. Qué bonito vida. Sí. Al inicio teníamos algunos ahorros. Ajá. Y luego pasó el tiempo y como... el viaje iba a durar un año, Argentina-Alaska, pero empezó a extenderse y los ahorros no nos iban a alcanzar, porque entonces empezamos a ver acá. Ah, sí, 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 estamos viajando. Vacaciones. Vacaciones, sí. Vivimos medio año en Guatemala para que mi esposa pueda visitar su familia, pero como uno... medio año en Guatemala y medio año en Estados Unidos. Sí, sí, exacto. Pero como pasamos unas 2-3 semanas en puro vacación cuando estamos aquí. Amigos, este es el café que venden ahí en Equilibrium Van. Vean, ahí está. Igual lo pueden encontrar en Facebook como Equilibrium Van y en Instagram también. Y el café está bien rico. Dicen que van a seguir hasta Alaska, así es que van a pasar. Después de aquí se van para Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala. Así es que si los ven por ahí, Equilibrium Van,
Ahí les compran un cafecito. Y vean, amigos, estos son 2,000 colones. Vean qué bonito el billete de aquí, los costarricenses. Y vean, este es otro de 1,000 colones y tiene venadito. Pero si son grandes, este es 1,000, este es 2,000. Y así valen las cosas aquí, como 2,000, 3,000. Y se siente bien grande el dinero. Ayer cuando hicimos compras, cuando nos dieron la cuenta, eran 127,000 colones. Y yo estaba como... Eso sonaba como mucho dinero, pero eran como... O sea, es todavía bastante, pues son como $200. Pero sí, el número se escucha muy grande, porque en quetzales eso es muchísimo dinero. Entonces preguntamos a cómo estaba el dólar aquí. Están a 417 colones. En una como lugar donde cambian dinero, ahí en el aeropuerto, obviamente es más como... que más barato porque le ganan, pero son como 500 colones, ¿verdad? Más, si vas a una cajera vas a obtener más como 500, creo. Ah, bueno. Y qué bonito el dinero, vean su moneda, es muy similar al quetzal. Es como, este son 100 colones. Y tengo uno de 500 que está más grande. Ese es el de 500 colones. Qué bonito el dinero de Costa Rica, me gusta bastante. Thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. A break to my heart. It's weighing me down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. You think it's too late, but I can see past the rain. Amigos, estamos en casita y antes de terminar con este video les voy a enseñar rapidito el Airbnb donde nos estamos quedando. Es bien chiquitito, entonces va a ser bien rápido, así es que se los voy a enseñar. Vean, amigos, aquí está la entrada de la casita y aquí tienen como un lugarcito para venir a descansar. Ahí está don Alex. Feliz noches, amigos. Entramos a la casita, les voy a enseñar primero de la habitación. Está así dividido, es muy chiquito. Aquí está una puerta que se puede cerrar así para que sea más privada la habitación. Y está la cama. La cama está bien cómoda, ya dormimos una noche ahí, entonces estaba más bonita arreglada cuando llegamos. Yo la hice nada más así. Y tiene aire acondicionado, por eso lo rentamos, porque hay otras casas que no tienen, entonces es muy importante para dormir bien, porque hay un poco de calor. Y aquí está el bañito. Tiene un baño. Y vean, ese es el baño. Y aquí tiene un lugar donde ya pusimos nuestra ropa, aquí está nuestra maleta. Ordené un poquito ahí nuestras cositas. Y está un traje de baño que estaba mojado, lo puse para que se seque un poco. Y este es el lavamanos, el espejito, aquí estoy yo. Y esa es la ducha. Está amplio, está bonito y aquí está nuestro shampoo y todo. Entonces esa sería la ducha. La verdad es que me gusta bastante. Entonces así está la cama. Y enseguida tiene el baño. Vean, aquí está la habitación y enseguidita está la cocina. Aquí tenemos todas nuestras cositas que compramos para cocinar los desayunos y así. Entonces aquí está todo, tengo que lavar platos. Y esa es la cocina. Tiene esta cafetera, esta ollita eléctrica y esta estufa. Es lo único que no me gusta tanto porque es muy lento para cuando empieza a calentar, pero sí funciona. Y aquí están como los utensilios, que también son muy poquitos, pero suficiente para dos personas. Aquí tiene su mesa. Me gusta mucho la termina y la como moderno visto, pero mira la altura lo echaron, amigos. Y cuando siento yo, mira. Imagínense cuando me siento yo. Imagina cuando Walkie siente ahí casi debajo de la mesa está. Pero como es directamente plato a boca, entonces bien fácil es para comer. Eso es lo que no es tan bonito. No, pero la verdad es bien incómodo eso mismo. Ajá. Me voy a sentar para que vean los amigos donde me dije. Está muy alto, es como es tan incómodo comer, no sé cómo. Eso es todo, amigos, es bastante pequeñita la casa, pero está muy cómodo, la verdad es que me gustó bastante. Entonces, amigos, eso fue todo lo que hicimos hoy. En la tarde salimos a caminar, fuimos a comer un helado, después fuimos a tomar unas bebidas, yo tomé uno de mango y Alex uno de maracuyá, y caminamos por un pueblito que se llama Puerto Viejo y así pasamos todo el día relajándonos. La verdad es que hoy no hicimos mucho,
porque acabamos de llegar, estábamos muy cansados, descansamos, nos relajamos, nadamos un poco. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Ya mañana sí ya tenemos actividades que hacer, tenemos varios lugares que ir a ver y les vamos a enseñar a ustedes, pero ya será en otro video. Así es que espero que les haya gustado mucho este video, muchas gracias por acompañarnos y aquí les vamos a seguir compartiendo a ustedes nuestras pequeñas vacaciones aquí en Costa Rica. Los queremos mucho, les mandamos un gran abrazo. Espero que todos estén muy bien y que todos tengan un bonito día. Abrazos, bendiciones a todos y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.